Hi, good evening. How are you? Good evening. Good evening. I'm fine, thanks. How are you? I'm fine. Nice to see you. It's Friday. Friday, the last day, right? Yeah, it feels good, right? To know that we're getting to the end of another week. How was your week? Nice. Nice. Yes. Excellent. Only blue. Todo blue. Good Todo evening, Miss. azul. Evening. How are you? Fine, Miss. Thank you. Okay, vamos a ver. Brian Alexander here. Camilo. Clarissa Maribel. Daniel Eduardo. Deborah Stephanie, not here. Elmer Antonio. Present teacher. Okay. Eric Gerardo. Erika Joana. Present teacher. Teacher, este día estaré de oyente porque estoy en el trabajo. Vaya, Guillermo Alberto, Isaías, Ivette Elvira, Present teacher. Carla Vanessa, Present. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel Antonio, Reina Estela, Present teacher. Rosmiel, Vanessa Victoria, Present teacher. nice, Lupita. Present Miss. Belisario. Here. Vamos a ver, how many are we now? 12. I'm going to call some of you that didn't tell me present the first time I called you. Brian, Camilo, Clarissa, Daniel. Teacher. Debra, no Debra, Eric Gerardo, Guillermo, Manuel, Rosy, Rosibel, Present teacher. and Belisario. Okay. Well, nice to see you. How are you? A good day? Evening. I'm okay, teacher. Okay, excellent. That's nice. You know, today we are going to do a review of all unit number two, right? That's what we're going to have today, a review of unit number two. So you're going to be using the different structures that we have been using during the course, during not during the course, but during the unit. Okay.
I'm going to send you, well, I'm going to ask you a couple of questions. So you check, you put into practice what you were learning during the whole week, right? During the whole week. So if you have any questions, remember, this is the moment when you can ask, right? So you refresh what we were learning during the week. Okay? Yes, yes. Yes, no, teacher. I am don't understand. ¿Me entendí? What didn't you understand? Lo que acaba de decir, teacher. That today we have the review, I said. Ah. The review of all the units. Unit number two. So this is the moment for you to give like the refresh, right? The refresh of the unit. True. So if you have questions, remember that you can ask, right? Okay, miss, I get it. Ay, no, ando con alergia. I didn't understand pretty well about mine and me. Okay. Okay, okay. We're going to have all a review of all the topics there. Okay. Remember that may and might is possibility, right? When you say that something is possible. So you say, I might come tomorrow. Will you come? Probably yes, probably no, but there is a possibility. We will say like 75 or 80% of possibility that you will come. But if you tell me it might rain tomorrow, will it rain? We don't know, but you think that it is possible. Okay, so we use might and may when we're talking about possibility. We are not sure that something is going to happen, right? So if I'm not very sure, I will say may or might. Remember that the meaning of may and might when talking about possibility is the same. So you can use may or you can use might. It doesn't make a difference whenever you're referring to possibility, okay? And what about the structure? The structure is as all the models that you have, the subject, the model, and then the verb in the base form. Remember that with the models, we do not use to, a menos que sea el have to, ¿verdad? Que ya el to es parte del have, o el O2, que también ya el tú es parte del modal, ¿verdad? De ahí, de lo contrario, todos los modals se ocupan sin tú. No llevan. Pero, usarse el verb to be after the may and my. Excuse me, Deborah. It's possible to use the verb to be after my and may. Yes, but remember that we use all the verbs in base form. So you say it might be. I asked that because I saw something like that in the unit two, and that's the reason why I had a good. Yeah, so you can say I might be busy tomorrow, right? So you cannot say I might am, because you have to use the verb without conjugation. You use it in the base form, even the verb to be. I might be tired after class. There is a possibility, right? Yes, but it is the verb be. But what about is or are? You cannot use is or are. Remember that the form, the base form of the verb to be is be. Yeah, I know. It's like when I was telling you about
she, right? As we were talking, let me add a slide here. As we were talking about all the other modals with he and she, just let me show you the objective of today, and then we will go to that. But check today, as I said, we have vocabulary and practice. So we're going to be practicing the vocabulary, but also the grammar points of the unit, right? Of unit number two. And in the end, participants will be able to role play a conversation in which one employee is asking for a raise, right? So a raise, when we say a raise of salary, right? Correctly using the vocabulary and the grammar learned during the unit. Okay, gotcha. Now I have a white page here, right, for you. Vaya, remember, you say might. These models, and that's why they got the name model, because they modify, right? That's that's the purpose of a model. But when we use, for example, the model might, remember we're talking about possibility. This is possibility. Yes? Then you say, I might be tired after class. Yes. So remember the structure. The structure is might, right? Vamos a poner acá la structure. We have all the time, whenever we are using a model, we have the subject, last, the model, right? In this case, can be might, or can be may, or can be could. That is also used for possibility, right? Then the verb, but the verb in the base form. And then the rest of the complement, right? Remember, when we say the verb in the base form is that we are using the verb without conjugation. So I'm not going to conjugate the verb. That's why I can perfectly use be. Ya sabe que el verbo to be, ya de ahí se lo conjugo para I am, he is, she is. Pero eso es cuando solo voy a usar el verbo. Cuando yo voy a usar un modal, el verbo va a ir así, en forma base, tal, digamos, como el verbo nació, así. ¿Verdad? Es como cuando usted va a ocupar she, me, study at the university. Next year. Am I sure that she's going to study at the university? No, I'm not sure. And that's why I'm using me. But check, teacher, pero con she usamos ese, ¿verdad? No, acá no. Cuando estamos usando un modal verb, el verbo siempre, siempre, siempre va a ir en forma base. Entonces, no importa qué modal es el que esté ocupando. Independientemente del modal, siempre va a ir en forma base. Entonces yo, aunque esté usando she, ¿verdad? Como no voy a usar el verbo conjugado, ya cuando conjugo el verbo, al estar usando she, le tengo que poner ese. Pero en este caso, si estoy usando como lo que tengo que usar, mejor dicho, es el verbo en forma base, independientemente que sea el verbo to be, que ya sabemos que cuando lo conjugamos cambie, aquí no, ¿verdad? Aquí vamos a decir may, might be. Y cuando usamos la tercera persona, igual no le vamos a poner ese, porque
el verbo va a ir en forma base. Y cuando el verbo está en forma base, no le ponemos nada, ¿verdad? Ahí no le ponemos ese porque no está siendo conjugado. Entonces, cheque. ¿Qué pasa con el modal? El modal lo que hace es cambiarme el significado. El modal lo que hace es cambiarme el significado de lo que yo quiero decir. Si yo digo, she can travel to the US. She can travel. She can travel to the US. What am I expressing here? In these two is possibility, right? Possibility with might. With may possibility. Si yo digo she can travel to the US, that means possibility to. Aquí no estoy usando ¿cómo se llama? Ability, ¿verdad? Aquí también estoy usando possibility. Teacher. She can travel. It is okay. Tell me, Carla. Can y may aquí en esos ejemplos es possibility. Cuando estamos, ¿verdad?, hablando de possibility, usted también puede usar could. Ajá. I could study. He could come after work, right? La pregunta que le iba a hacer es cuál es la diferencia con la primera, con el primer párrafo. Might. Ajá. No, la única también diferencia es que quién es informe, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es informe? Pero cuando nosotros hablamos de possibility, perfectamente puedo usar might, puedo usar may o puedo usar could para possibility. Ok, o sea que might es más formal que can. Might es más formal que can. Exacto. Yeah. Y de allí que cada uno de estos modas tiene su propio... Vale. Hago una cosa y me imagino yo que lo que puede ser que los confunde a ustedes es que los modals no tienen un solo uso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo ocupo might todo el tiempo, might es possibility. Nunca va a ser para otra cosa. Might es possibility el 100%, ¿verdad? No puedo expresar nada más con might. Pero may, puedo usarlo para possibility, pero también para permission. Entonces, may I come in, may I go out. Eso no es possibility, ahí estoy pidiendo permiso, ¿verdad? Entonces, may I go to the bathroom? Entonces puedo usar may para permission, ¿verdad? Possibility and permission. En este contexto que les he puesto la oración ahorita es possibility. Pero si usted lo ocupa para pedir, querer entrar, querer salir, querer permiso, ir al baño, querer ir a tomar agua, ahí está pidiendo permiso. Entonces, en ese caso, el significado de may sería para permission, ¿verdad? Pero primero va may y después el pronombre, ¿vea? Por ejemplo. Exactly. Cuando es para permission, usted va a decir, may I go out, may I come in, ¿ya? May I open the door. Entonces, usted está pidiendo un permiso. Entonces, en ese caso, usamos may. Si queremos ser polite. Si no, si está pidiéndole el permiso a un amigo, por decir algo, que tan cercano es, usted perfectamente puede usar can. Entonces, cheque, ya dijimos, might es possibility 100%, ¿verdad? Possibility. No lo ocupo para nada más. May lo puedo usar para possibility y para permission. Ahora, can. Cuando yo ocupo can lo puedo usar para possibility
para ability, para request, informal, ¿verdad? Permission, informal. Request, informal. Y para ability, que es como la forma más común de que tenemos de utilizar quién, ¿verdad? Entonces, usted ocupa quién para decir que algo está bien hacerlo. Por ejemplo, si yo le digo, she can travel to the US, puede ser possibility o puede ser que está bien que ella viaje a Estados Unidos. Right? Entonces, si yo quiero decir que algo está bien que se haga, yo ocupo quién. ¿Sí? Entonces, yo puedo ocupar quién. Por ejemplo, si le digo, you can go to the movies with your friends. Está bien. Puedes ir, está bien que vayas. ¿Verdad? Entonces, yo ocupo quién. Si yo le digo, you may go to the movies, ahí estaría usando possibility. Es posible que vayas. Pero si le digo, you can go, le estoy dando permiso y le estoy diciendo que está bien que vaya. En ese caso, el can no me está expresando possibility, sino que me está expresando permission. ¿Sí? Entonces, okay. Si yo le digo, I can dance, especialmente cuando lo ocupo con I y yo ocupo can, estoy hablando de una ability, ¿verdad? I can sing, I can dance, I can swim. Ahí estoy hablando de ability, ¿verdad? Si yo digo Luis Enrique can cook, eso es ability. No estoy dándole permiso de cocinar, sino que estoy hablando de las habilidades de él para cocinar. ¿Ok? Ahora, si usamos could, acuérdense que el could lo usamos también para hacer polite requests. Could I, ¿verdad? Could I open the door? Could I use your... Más formal. Sí, es más formal. Es más formal y aparte de formal, también polite. Porque a la hora que usted lo traduce, estaría diciendo, ¿podría ocupar su computadora? ¿Verdad? Entonces, es más amable, más polite y es más formal también, el could. Acuérdense que could también lo podemos usar para possibility, ¿verdad? You say... Se usa possibility. Possibility también. Si usted dice, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Por qué no está en clase hoy? Alguien dice, he could be at work. Está usando como possibility. ¿Verdad? Ahí lo está usando como possibility. Y si usted dice, when I was a child, I could climb trees. En ese caso, could está hablando de una ability, pero in the past, ¿verdad? Entonces, cada modal puede ser usado a veces hasta con dos o tres significados, dependiendo del contexto en el que se está hablando en el momento. Y se acuerdan que ayer hablábamos del would, ¿verdad? Que también es otro, pero ese no lo puedo usar para possibility. ¿Verdad? No sé si aquí les queda claro el uso de cada uno de estos cuatro. Yes. Yes. El could dice que es más formal y se usa para possibility. El could lo puede usar para possibility, no más formal. Como possibility es igual que might, es igual que may. Tiene el mismo significado, ¿verdad? Como possibility. Pero como request... es más formal que can. ¿Sí? Usted puede hacer un request con can, pero no es muy formal. Pero si ocupa could, es más amable y es más formal. ¿Ya? Pero si usted perfectamente puede usar could también para hablar de ability, pero esa sería ability in the past. ¿Verdad?
Cuando yo era más joven, cuando era joven, yo me siento joven todavía. Cuando era más joven, podía subir árboles. O ya no. Cuando era más joven, podía correr rápido. O ya no. ¿Verdad? Entonces, I could run fast. I could climb trees when I was younger. Entonces, ahí en ese caso, yo estoy hablando de ability, ¿verdad? Pero en past. Miss, sorry, I had a question, but with the, I couldn't see that, with the website, con la homework 9. Number 9. Yes. Vaya, in the homework number 9 hay una, no me acuerdo si es la number 2, que le quita, le elimina el tú porque ahí hay un tú, pero le falta el like. O le pone like o elimina el tú. Ahí tiene dos posibilidades de respuesta. Que dice, I would, no me acuerdo qué decía. Léame las opciones. Es que ese es el detalle, o sea, the number two dicen, wouldn't we this say place in, pero, o sea, la We instrucción. wouldn't stay in this place. Cheque que en ese caso yo creería que lo que le está dando problema es la apóstrofe. Porque la plataforma no es primera vez que molesta con el apóstrofe, porque como que quiere el apóstrofe de la computadora en el que sí trabajo y no quiere aceptar los Copiarlo. apóstrofes de las demás computadoras. Entonces, lo que puede hacer allí es copiarlo y pegarlo. Y otra cosa, creo que no lleva punto al final. Así lo han programado, para que no lleve punto. Dice at the end, sí, en period at the end of every sentence. Sí, pero hay una que no me acuerdo si es la 9 o si es el examen, que cuando lo escribieron no le pusieron el punto. Maybe Entonces, the number five. en el examen, en el examen es verdad, que Sí, la cuando lo número 2 creo que es. escribieron no le pusieron el punto. Entonces, cuando uno escribe la oración normal y le pone el punto, se lo toma mal. Sí, teacher, porque yo viera que lo estaba intentando de una diferente forma, lo hago de otra forma, lo hago de otra forma y ni así. Fíjate. En la parte cuatro, creo que es Ajá, si es en el examen, quítele el punto, ¿verdad? verdad. Sí. Y que no me sale fin. La Sí. primera pregunta, la primera oración de la parte 4, como que es. Vamos a ver, ya muy bien. Si no me equivoco, fue en la que le agregamos like. Sí, El good sí. like. Hay una, por ejemplo, La uno creo que la fue, number el good one, like. ¿verdad? Que sí. Dice, Would you like? change ideas would to product, pero no tiene like. Pero usted tiene que ponerle el like porque ahí fue error de dedo, ¿verdad? Que no le pusieron el like. Pero si no le pone el like, se lo va a tomar mal. Entonces usted tiene que ponerle, I would like to change this product para que se lo pone correcto. I would like to change this product. Esa es la uno de la parte cuatro. This No me product. acuerdo si sí, no ¿Por tiene qué punto. tenía problema? Yo lo hacía de una forma, lo hacía de otra y siempre me tomaba Sí, es en que rojo, que me salía mal. le falta el like. Y sí, lo voy a revisar para corregirlo. Y la número dos, tiene que usar todas las palabras que le están dando, pero no le ponga punto al final, que si le pone punto, igual se la va a tomar mal, ¿verdad? Y en la 9, si no me equivoco, era el mismo caso de la pregunta 1 que está aquí, ¿verdad? Que igual no tenía like, pero tiene que llevarlo la opción. En la Entonces, 9 del la 9. ejercicio creo que no lleva like, solo en ¿Verdad? el examen. Pero también, Missy, vaya, por ejemplo, ahí es de completar. Ya no volvería a poner en el recuadro yo, por ejemplo, en la 1, el I. No.
No, no lo oculta. Solo del I en adelante tengo que ordenar la pregunta o ordenar la oración. Ahí Ponga. depende porque, por ejemplo, en mi caso yo lo puse completo y me salió bueno. Completo, así Ajá, como estaba. esa I would también es like to, porque. lo demás. Pero la número dos tiene razón, Débora. Si le pone el we, se lo pone mal. Ya Ajá. esa no le ponga el we. Igual la A la número. uno le pongo el I, al A dos la no le pongo número uno si le pone el like y le agrega ya sea. Ah, no, esa sí está buena. I will change this. Fíjense que la uno es diferente a la del examen, porque a la del examen tiene que ponerle like. A la de la tarea 9, no. Y entonces el solo lo dejo a full. sí, I will change. Y la número dos, no le ponga el we en la cuando usted escribe. Y no vaya a escribir el would con mayúscula, ¿verdad? Que vaya con minúscula, porque como ya está empezada la oración. La número tres tampoco no le vaya a poner el. Bueno, Ulay. no, allí sí le puede poner would like. Y ¿Cómo me salió sería buena una pregunta la tres, esa? No ¿verdad? Porque sé por qué tengo buena la 3 y está mala. Pero, ¿qué dice? Would like to buy there again. is missing the question mark, right? No le ponga el he, fíjese que no lo han puesto. ¿Cómo que no lleva el he? No Porque sé. bueno, si lleva el would al principio, significa que sería una pregunta la que yo estaría estructurando. Ese he would like to buy there again. Sí, lleva el he. Pero, ajá. Ajá. Cuando usted escriba la respuesta, le puede poner would like to buy there again o he would like to buy there again. He would like to buy there again. Ajá. Sí, tiene error. Y la número cuatro. Ay, 4 de 9, Tita. ¿ah? No sé si me oí. Sí. Es que yo, o sea, aquí no sé, dice que lleva you, lleva would to lie, would like to, pero yo lo hacía de una forma para poder ordenar, ¿verdad? Sí. Yo, y le agregamos siempre el would like to y le pongo get a refunds. A la 1, a Es, la esta es la 1, número 9. pero la número 1, ¿Mande? ¿qué número de pregunta? Es la tarea. Sí, pero ¿qué número de pregunta? La número 4. La número 4. Vaya, póngale you, desde el you para allá. ¿Yo? ¿Pull? No, ya el good ya está allí. Sí, está. Would Ajá. like You like to get a refund. get a Get refund. A refund. a quiero ver. A refund. Get a Like, refund. yeah. Would you like Así. to get a Y refund? póngale el signo de interrogación. Tal vez lo agarre así. Ya está puesto el signo. Si le agregamos Ah. entonces would miss en el 4. No, porque ya está puesto. O Entonces bueno, no le. sí se lo puede poner, igual se lo va a aceptar, porque le han puesto tres opciones de respuesta, ya sea que se Perdón. lo ponga o que no. Ok, Pero y sí se lo acepta. en el 1 dijo usted que no le pusiéramos el like, dijo, o sí. Si en la 1 no le pongan el like. Ok. En la 1 del examen, sí. En la 1 de la tarea 9, no. El uno la tarea, uno la tarea, yo no le puse el light, No, no solo lo le puse pongo. No lo pongo. tanguitito. Ahí solo voy a ocupar las palabras que le han dado, nada más. Ah, sí, no le puse el bull, quiero no le puse el light tú. Ajá, Solo no, el bull. no. Un No, ahí no. tag, un product. Ajá, would you change? I would change this product. Ajá. Sí. Cheque a ver cómo se lo da. A ver si lo toma correcto.
Siempre me sale malo, fíjese, teacher. Ya You pues. will. Ajá, you will like to get a refund. Así vea. Me corrige. No, porque es pregunta. Ajá, le pongo No el le signo puede de poner pregunta. you would, sino que would you like. You would like. No, would you like. Would, Ajá, would porque es like. pregunta. Para que no Y le cueste, mejor cópiesela ahí en el chat, Miss. no, que la haga. Ah, Bueno. sí. Dele, dele, vaya. No le ponga el would, solo siga desde you like to get a refund. Ah, aunque lo tenga, teacher, porque lo tiene acá. Pero es que ya está puesta la primera palabra. Ah, va, entonces solo le pongo July. To get a refund. To get A refund. a refund. No le vaya a poner punto, porque esa es pregunta. Ah, no le pongo punto. Espérenme. Si usted le pone punto, la va a tomar mala, porque como después tiene un signo de pregunta, ¿verdad? Pregunta. Miss, y en todas las anteriores que no son preguntas, sí hay que ponerle punto. Fíjese que la 1 le puse punto, no problem. La 2 no. A No la le 2 puso. no le ponga punto. A las 3 tampoco. La 4 menos, ¿verdad? Porque es pregunta. Y la 5 no, tampoco no. Bueno, que se la va a aceptar como sin punto, porque la han dejado programada para cualquier otro caso. Yo le he puesto punto, teacher. Sí, no ¿Las? problema. No problem. Pruebe hoy. Sí. You like to get a refund. Exactly. La pregunta. Bien. No le puse el wool, porque yo le agregaba el wool. Ajá, exacto. Como ya está, ¿verdad? Y si le ponía you would like, ya no es pregunta. Para que sea pregunta, el would tiene que ir al inicio, ¿verdad? Así Okay. como ven acá en esta parte, cheque. Sí. If you Ajá. have a. Ay, aquí Sí, está la oración de. ¿Verdad? Chavales, estas creo que son las mismas que están ahí. Entonces, if you have, I would change this product. ¿Verdad? Esta sentence. He would buy there again. But this one is a question. So you say, would you? Would you? Oops, sorry. Would you give me your information? Would you like to get our phone? Yeah. Would you like to? Would you like to get our phone? Any question here? Con el would ya no problem, ¿verdad? Va, pues vámonos con el vocabulary. Sí, teacher. Vaya, check the vocabulary. You have their credit cards. Confirm your information. Select the items. Go to the right. Check. Confirm the method. Login. And on the other side, you have to purchase the price to your account information. Online web page, off payment, submit, and billing address. What you're going to do here is match the first part of the sentence with the second part of the sentence. Match, match. Let me see what page you are. Go to page 27. That page 27. Twenty-seven. Sí. 27. Voy a pegar aquí las instructions. Sí, you have to match.
Okay. Match the different steps to follow when making an online purchase. Imagine you're trying to make an online purchase. What are the steps that you have to follow there? Okay. Credit card with of payment, for example. Uh-huh. But what is the one that matches the step? Ah, yo pensé que solo íbamos a hacer así como cruzado. Ajá, pero cheque con cuál hace el match para terminar la frase. Ah. Confirm your information billing address. Works. Maybe miss credit cards to purchase. Mm-hmm. No. No. Example logging on a web page. Login. Login only online web page. No. 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 Log into your account. Yes. Mm-hmm. Yes, log into your account. Mm-hmm. We have the person. Ah, ya vi. Que está de abajo para arriba. Y de ahí, confirm the method of payment. Log into your account. Confirm the method. Of payment. Of payment. Uh-huh. Go to the online web page. Check the price. The check is como the price. Quiero ver the price. Check the price. Check the price. Check the price, yes. The price. Right information. Confirmation method. Write information. Writing, no, it's not write information. Write billing go address. To the write the billing go to address. The, yes. Go to please. The only only English. Write the billing address. Go to the online web page. Yeah. Go to online web page. Uh-huh. Go to the online web page. Select the item to purchase. Mm-hmm. Select ¿dónde está? Ya no me quita. Select the item to purchase. Confirm your information. Submit. Submit. No. Submit. Confirm your information, submit. And create your information and submit, yes. And credit card information. Mm. Confirm your information and submit. And credit card information. See? We use all of them, right? Yeah. Mm-hmm. So you have credit cards information. Confirm your information and submit. Select the items to purchase.
go to the online web page, write the billing address, check the price, confirm the method of payment, and log in to your account. Yes. Any question here? No question. A question? No? No. No. Okay. Perfect. These are the steps to follow, right? The steps to follow when making an online purchase. Yes? They are not in order, of course. What is the order? Do you remember? What is the order? ¿Cuánto lleva? ¿Ah? No, pandemia. Do you remember? What is the order? Go to the online web page. Go to the online web page. Then? Login. Login to your into your account. Login to your account. Log into your account. Write the billing address. Right. Are you sure? Select the item to push. And then? Check the price. Yes. My mouse me pierde este mouse. Ya, ya vi que por así. Write the billing address. Write your own, write the billing address. Yes. No. Confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Credit card information. Credit card. Write the billing address. And confirm the information and submit. Very good. Excellent. Now, we continue. Check. You're going to ask, remember yesterday or the day before yesterday, we were talking about things like when the customer is not satisfied with the product or with the service he has received, and he wants a refund, right? Then what you're going to do here is ask different partners here. We're going to work in pairs, right? You're going to ask different partners valid reasons why customers can ask for a refund and reasons when they cannot ask for it, right? Which are acceptable reasons here, right? Acceptable reasons for asking for a refund and unacceptable reasons for, so reasons for not asking for a refund, reasons that are not acceptable, right? So you can say, you cannot ask for a refund for a dress that is in good condition, but you don't want to use it anymore. You bought it voluntarily, you check the size, you bought it, but the next day when you already used it in a party, you come and you say, listen, no me gusta. That's why I want to return it. Is that acceptable? I will say no, right? I will say no. It's not acceptable that I ask for a refund for a product that is in perfect condition, but
I already used it once, and then I don't want to use it again. Just because, but not without good reason, right? So what you're going to do with your partners is discuss and give reasons for getting or not a refund. And check, here you are going to write the name of the person who gave you that reason. So you say Luis Enrique, and the reason that Luis Enrique gave you an acceptable reason for getting a refund and an unacceptable reason for getting a refund. Then you go ask Lupita, and you write here, Lupita. The same, Lupita will give you an acceptable reason and unacceptable. Acceptable and unacceptable, right? So you have to give two reasons. I'm going to be moving you from time to time. I'm going to be moving you, as I said, I'm going to send you to groups, right? I'm going to send you to groups. I'm making groups of three or four. Okay, that, Miss, una pregunta. Entonces, vamos a discutir las razones y solo vamos, depende de lo que escuchemos, vamos a marcar si la razón es aceptable o inaceptable. No. O lo vamos a escribir cuál es la razón. Vaya, imagínese, Luis Enrique, usted le pregunta a Rosy, vaya, Rosy, tell me an acceptable reason for giving a refund. Rosy le tiene que dar una razón aceptable y una inaceptable. Donde okay. dice name, usted va a escribir Rosy. Y va a escribir la razón aceptable y la razón inaceptable que le da Rosy. Después okay. le pregunta, por ejemplo, a Lupita. Escribe Lupita y la razón que le da Lupita. Y después, por eso okay. les digo, cuando sientan, estaban en el grupo 1, pero de repente, ¿y qué pasó? Yo ya estoy en el 3. Porque los voy a andar moviendo para que puedan hablar. ¿Con cuántas personas tienen que hablar? Vamos a ver. Tienen 4 espacios. Eso significa que tiene que hablar con 4 personas para completar esas 4 razones aceptables y las 4 inaceptables. Number page, teacher, please. 27. 27. Sí. Thank you. Entonces, al final, usted va a tener el cuadrito lleno, pero van a andar rebotando de grupo en grupo. Por ejemplo, vaya, Luis Enrique, Rosy y Lupita empiezan en el grupo 1. De repente les quito a Rosy y les mando a Manuel. Y después les quito a Lupita y les mando a Ivette. ¿Verdad? Entonces, así para que ustedes cambien, compañero, y puedan terminar el cuadrito con la respuesta de 4 personas. No sé si está claro. O sea, que tenemos que tomar, como vamos a estar de grupo en grupo, quizás uh-huh. de cada grupo vamos a tomar una persona y vamos a tomar sus 2 respuestas. ¿Positiva uh-huh. o negativa, verdad? Las 2, sí. Exacto. Okay. Okay. Una razón aceptable y una inaceptable. Y en donde dice name, va a escribir el nombre de la persona. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, si en el grupo hay 3, los 3 van a dar su respuesta y por ejemplo, Luis Enrique completa sobre Rosy y sobre Lupita. Lupita completa con la respuesta de Luis Enrique y la de Rosibel, y Rosibel con la de Lupita y la de Luis Enrique. ¿Verdad? Cuando le quite a uno. Una pregunta. Uh-huh. Dígame. Pero eso en base a cualquier. Eso a lo que hemos aprendido durante el curso, durante el mes, durante la semana. Ahí dale con el mes. De cualquier producto. Hablando, ¿perdón? De cualquier producto. De cualquier producto, independientemente. Entonces, póngale una razón, lo que les decía, una razón inaceptable es que ya no quiero usar este vestido una segunda vez, entonces quiero que me lo cambie. Lo compré ayer, pero... Ese es como inaceptable, ¿no? Podemos decir, ah, el material está dañado, ahí ajá. sí. Exacto, exacto.
¿Por qué quiere cambiar el cell phone? Porque ya salió otro mejor, entonces este ya no lo quiero, lo compré la semana pasada, ¿verdad? Entonces sería una razón inaceptable. Un aceptable sería que... Aceptable es un, este, digamos, que está dañado el producto. Que está dañado y muchas veces de fábrica, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a dar. Pero para no estarlos metiendo y sacando a todos del grupo, los voy a andar mudando de grupo allí mientras ustedes están trabajando. Oye, así es que de repente Rosy estaba en el grupo 1 y desapareció del 1 y va a aparecer por allá en el 3. Dice, el aceptable sería por una razón de daño, así como acaba de decir. Exactly, exactly. Algo válido, ¿verdad? Una razón válida. Entonces vayan pensando cada quien en una razón que es la que le van a dar a sus compañeros cuando ellos lleguen y les pregunten, ¿verdad? Ok. Vaya. Vámonos. Pues, I'm going to make. Voy a hacer 4. I'm going to make groups of. Groups of three. Solo me queda un grupo de 4. Oye. Join, join. Nils. Y disculpe, fíjese que solo dos me salen buenas en el número 9. Y siguió las instrucciones que le di, Débora. Sí, me las anoté, pero no me salen. Vale, recuerde ahí, este, en la 1 que tiene que poner, tiene por que... ejemplo, la 2, mencionó usted que no pongo el Wii. Puse, wouldn't like to stay in this place, y me sale mala. Me dijo que no le pusiera punto también. Uh-huh. Exacto, la 2 no lleva punto para que lo ponga bueno. Me sale mal. Uh-huh. No sé. Le comparto. Cheque si está poniendo, si no pone el we, pero el would lo pone en capital letter, se lo va a tomar mal. No, no está en capital letter. Compártame la pantalla. Lo voy a compartir en el chat. No sé si lo logro ver. La número 9. Oh, bueno, el número 2 no le pongo el like, solo le pongo we wouldn't to stay in this place. We wouldn't stay in this place. Si no, es que se no lleva like. La 3 sí lleva like, la 2 no lleva. Y aún así no me sale ni. Cheque que no está poniendo. Ah, ahí puede ser por el apóstrofe. Lo copié y lo pegué tal cual. Y siempre. No le ponga punto. Ya le puse, ya le quité. Dios mío, ¿qué será? No, mi. Ajá, porque esa no lleva puntos. Si le pone puntos, se lo va a tomar mal. Vaya, y en cuanto a la 4, usted dijo que no pusiéramos el wool, que bien solo nos fuéramos. Entonces, would you like to get a refund? Would you like to get a refund? Y no se lo acepta. No, le puse la question mark junto después de la D, se la he separado, pero ni aún así. Pongo todo el would. Quítele el would, solo póngale you like to get a refund.
O sea, la tengo solo you like. Le pongo el would, tal vez así me lo agarro. Póngaselo, pero no, no, no es necesario. Ajá, no me lo agarro. Ni aún así. No le ponga punto, porque se pregunta. Claro, por eso le digo, o sea, el interrogante se la pongo a la par del de, le doy espacio del de y en ninguna de las dos opciones me da. Compártame la pantalla. Es que estoy en el celular y en ahorita, o sea, el Zoom lo tengo en la tablet y el examen lo tengo en el celular. Vea si lo puede enfocar, a ver si se logra ver. No, no se mira, mi teléfono es muy pequeño. Wouldn't like to come back. They like to come back. Wouldn't. They wouldn't like to come back. You get a would. Would you like to get a refund? What do you need to? Tendría que estar bueno. Would you like to get a refund? Y no se la acepta. Quítele el question mark. Ok. Sí, sí, el question mark sí me lo agarró, mira. ¿Verdad? Ajá. Y en the last one, the number five, wouldn't like to come back here. Le quito el punto también. Wouldn't like to come back here. Sí, quítele el punto. Ok, thank you, Miss. Solamente la observación que mencionó de la del examen, nomás dijo que en el primero no le pusiera, o que en el uno del examen que sí le pusiera el like to, ¿verdad? Solamente sí, en el eso. Uno sí póngale I would like to, para que se lo acepte, si no, no se lo va a aceptar. Ok, muy amable. Ahí la mandé al grupo número uno, de una. Okay. Don Antonio Lupita, the phone does still on. The phone fell down. Vaya, ya tengo las dos de ustedes. Cuando nos muevan, voy a agarrar las de otros dos. Ok. Y nos faltarían dos, ¿eh? Ajá, dos faltarían siempre. Uh-huh. Ah, pero Débora está ahí. Está con nosotros, Débora. Débora. Hola, hola, Débora. Yuhu, yuhu, Débora. Hola, es que no me salía ninguna respuesta buena de la 9. Débora, acceptable reason. Acceptable reason about what? Disculpen, casi no le entendí la cosa. De algún producto que a usted le llegue, pero que esté malo. Entonces, por eso sería una razón aceptable. Una razón cualquier cosa. Maybe the iron, una plancha. Ajá, entonces, ¿qué le pasó a la plancha? The iron, it doesn't work pretty well because the thing no calentaba, no sé cómo se dice calentó. It didn't heat. Oh, ¿cómo dice? Didn't heat.
Hit. H-E-A-T. ¿Qué es el t-shirt? Solo hit. Hit. Didn't hit. Okay. ¿Y la razón inaceptable? Unacceptable. Es que eso es lo que no entiendo. Pero la razón inaceptable no entiendo. O sea, el ejemplo que vos digas, ah, ya no me gusta, la voy a cambiar. Esa no es una razón. El producto está bueno, pero no tenés por qué. Entonces, sobre I don't like, le ponemos. No sé. No, bueno, como una inaceptable. Ajá. Ajá. Se le puede poner esa t-shirt. I don't like. Ajá, I don't like it anymore. I changed my mind. Eso sería como inaceptable. Sería que no le guste la marca, tal vez. Cabal, puede ser. Ajá, entonces le ponemos it's también. It's no. I don't like the brand. Ay, teacher. Se nos salió Clarixa, pero ya habíamos hecho el destello y se le dormí. Sí. De la que viene, ay, ¿qué grupo es este? Riverman. Tres. Ah, no me fijé. Sí, yes, three. Ahí viene. Se le fue el inter a Clarixa. Ya entró, pero no sé por qué no termina de llegar hasta aquí. Ahí va. Vaya, Clarixa. Oh. Uno cuco. Es que tengo problemas con la señal, se me va. Mamá. Me va, y me saca de esta forma. Se le pierde la señal. Sí, sí, se me pierde, ya me va botando tres veces. Ay. Sí. Ah, pues sí. Vale. Y ya tiene una razón aceptable. Acceptable reason. Vaya, siento que para mí una razón aceptable es there are more different products. There are more products. I don't understand that reason. Le regalaron más productos. Productos de regalías, ajá. Regalar más productos de regalías. But that's not a good reason for changing the or for asking for a refund. Sí. ¿Por qué razón iría usted a devolver un producto? Una razón que sea razonable, que usted sabe que se lo van a agarrar porque está haciendo esa devolución. Aceptable. Bueno. Ajá, usted está pidiendo el piso de regreso. Ajá. Bueno, una parte puede ser que el producto esté vencido, ¿verdad? Bueno, una parte, según ajá, lo que entiendo. Si ajá, lo que cuando, entonces, una razón ¿cómo que ponemos? El producto. Entonces, ¿cómo ponemos, Clarice? Products. Espérame. Product. Vencimiento. Espérame, voy a buscar. Vender, vencido. Caducado iba a decir, pero... sí. Ajá. Bueno, a veces suele pasar, ¿verdad? Que el producto está malo. Is product is bad. Is rotten. Ajá. Rotten.
Ajá, y no canon de product, right? R-O-T-E-N. Y bro, en mal estado. Eso es que esté en mal estado. Así. Cuando esté embarazado, no. Esté en mal estado, o sea, está arruinado. Así se escribe. Broken. 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 Y, ¿y cuál es la diferencia de rotten and defeat? Se escribe defeated. Defeated. Ajá, defeated. Ajá. Depende del product. Rotten, con E en vez de la A. Good is defeat. Es... Por ejemplo, si usted dice que está rotten, es que está pasado. Ajá, ok. ¿Verdad? Bye. Está pasado de maduro, por ejemplo, de congelado. Okay. Y usted pasó de vencimiento. Podrido. No se ha podrido. Está vencido. Y una razón no aceptable, Clarita. No acceptable. Que... Una no aceptable. Una no aceptable. Es cuando that you don't like them anymore, que ya no le gusta, you change your mind, que creyó que era más grande. Ajá, lo ve más grande en la imagen. Yeah, in the picture it looked very big, but now when I see it, it's not what I expected. No, pero ajá, pero no sería aceptable. ¿Cuál se decide, Clary? Sería... Que... Ahí está. El product in the check para que... No... Ajá. El producto no está como que no lo han recibido el producto y a la vez como que no lo han revisado, algo así entendí, pero no sé. No, es por una razón ilógica por devolver el producto, pues por la que no se lo cambiaría. Entonces la teacher le explicaba ahí que, por ejemplo, ay, en la imagen se veía más grande. La fecha de haber cambiado el producto y ya no se lo pueden aceptar. No, porque eso no tendría que ver, eso tiene que buscar una razón, por ejemplo, no quiero el producto, una razón que no le acepten. Por ejemplo, si usted me dice, mire, yo voy a cambiar este par de zapatos porque uno es más grande que otro, yo no lo puedo aceptar porque eso es una razón inaceptable. Una razón inaceptable sería porque, ¿qué? Porque ya no me gusta el color. O porque no me gusta la factura. Para podérselo cambiar, digo yo. No, pero es que lo que está pidiendo ahorita es la razón. Ajá, la razón. Una razón podría ser, si compramos un par de zapatos, podría ser, lo usé un día y ya se me... No, porque le dan garantía. Y me salió callo. Ajá. Uy, son bien duros. Imagine that you buy those flexi that are very expensive, right? Uh-huh. And they promise that you will feel like if you are in the clouds. But once you get, you wear them the first time and you feel that it's very, very hard and you feel very uncomfortable, then you, of course you can go and say, listen, this is a very expensive pair of shoes. You promise that I will feel like in the clouds, but I don't feel that. It is really, really hard. And I'm paying about $75 for the pair of shoes, right? So they must be really, really soft. That would be a reason. Ah,
Clarissa. Bueno. Sí. Hi, Miss. Hi, finish. Hi, miss. You need a new person. Finish. Ya les traigo a alguien más. Okay, Miss. Thank you. This is room two. Yeah, I don't know, Miss. Ah, yes, Miss. Room two. Vanessa Victoria. Se fue Vanessa. Y vino Isaías, Isaías Santana. Ya nos quitaron a Vane. Hi, Isaías. Y Carla, Vanessa. Hola. Hola, hola, hola. Y cuando me cambia, se me borra. Qué terrible. Se le borra. Ay, so sorry, Carla. Bueno, really se le borró todo. ¿Quién pues, nos ha bajado usted a su computer? Ah, no, lo tenía ahí en el, la cosita. En el en, ajá, en, estaba en la página, pues, de, dentro ah. De la página de... Ah, ok. Ah, pero no tuviera nada que ver con que la saque del grupo. Para... Como no sí, quedó, acá que... ya le quedó. Sí, me quedo por allá, pero bueno. Ah, le quedó al grupo. Ajá. No, no, porque si ya estaba compartiendo la página. Sí, yo lo estaba compartiendo, cabal. Te quedaron sin nada. Ok. Veamos entonces quién inicia. Si quiere, yo le digo la mía, la razonable. Vaya. Because the product is damaged from the factory. Ah, okay. Because the product is damaged from the factory. Factory, okay. And an acceptable reason. Because I use the shoes, but I use they, the shoes. But they, como me molestaron, me apretaron, no sé cómo le puedo poner. But that will be acceptable. En algunos casos sí, pero aquí en Salvador no creo. Bueno, no, aquí no. Aquí sí ya los usaron, ya los usaron. Ya salud. A menos que se le despegue. The shoes is because another size. O ¿cómo le ponemos ahí? But my shoe is size 5 and the other is size 6. But my feet hurt. ¿Vea? Eso es doler, ¿verdad? Teacher, yes. My feet hurt. Bueno, ahí estoy diciendo, me duelen los pies. Entonces, when I use the shoes. My feet hurt. My feet hurt con you. ¿Cómo se escribe? Could you spell that? H-U-R-T. H-U-Y? H-U-R-T. Okay. Thank you. My reasons, my acceptable reason is maybe the price of the product was different. Wait, please. Ay, me abrió otra cosa. Moment, please. But excuse me, repeat, please. The price. The price. Of the product. Of the product. Was. Was. Different.
Different, okay. And an acceptable reason is I'm interested anymore. Hi, teacher. No. Me falta una, teacher. Vaya, ya le traigo a alguien. Bueno. ¿Qué grupo es este? Cuatro. Sí, uno. Ah. Oh. Yo mandé a la gente al grupo dos. No, sí, porque nos lo quitó a nosotros. Ay, sí, qué barbaridad. En vez de darle, le quité gente. Vaya, vamos a ver. Uy, hi miss. Ay. Me quedé hablando solo. Quiero ver con quién estoy. Estoy con Elmer y con Rosibel. Rosibel y con Elmer. Elmer Antonio. Hi guys. Hola, hola. Ay, es un gusto siempre verle. Oye. Gracias, gracias. Mucho thank you. Okay, ese Rosy. Es mi English Spanish, como dijo la teacher. No. Fíjese que lo más importante Spanglish. Lo más importante y hay que lo más importante es comunicarse. Exactly. Y en el camino hay que ir perdiendo la vergüenza. Sí, claro, al final yo si no veamos los americanos. Ellos hablan y aunque se escuchen graciosos, pero siempre se comunican. Okay, Rosibel, your reasons acceptable and unacceptable, please. The shirt. Una blusa que aceptable reason, Rosy. No es mi talla. It's not my size. It's not my size. Okay. Entonces, yeah. It's not my size. Yes. That means it was okay. It could be a present that somebody gave you, right? Okay. In another reason, an acceptable reason. La razón inaceptable. I don't like the color. Que ya no me gusta el color. I don't like the color, porque solo el color es el que no le gusta. Sí. Ajá. Pero como en línea se miran bien chivas. Ajá. Vaya. Excelente. Vaya, Luis Enrique, help me, please. Okay. The first reason, the price of the product was different. The price of the product was different. Tu F, ¿verdad? Yes. Yes. Los F's. Uh-huh. Yes. Different. Okay. And what do you say? Inaceptable. Unacceptable. Okay. Thank you. Okay. My reason.
My unacceptable reason is I'm not interested anymore. Interesting. I'm not interested in the product anymore. In the product anymore. Okay. Okay, les expliqué. Ayer me gustaba, pero ya no. Uh-huh. Así nos pasa todo. Yes. Especially when you buy shoes. Yes. Pero eso se da más en las mujeres. Ah, siempre los hombres nos dicen eso. No, ¿y sabe por qué es? Ajá. O sea, el hecho, y yo lo puedo identificar por, en mi esposa y en mi hija. Mi hija está bien pequeñita, pero tienen más desarrollado todos los instintos, los sentidos. Entonces, lo que algo les apasionaba, les enamoraba, les gustaba, pues perdió interés, así de fácil. Uh-huh. Y no significa, yo le llamo a eso... ¿cómo se llama? El efecto de los tres vestidos. De los De los tres vestidos. Hay el síndrome de los tres vestidos, le vamos a poner. Ajá. Si yo a usted le digo, tiene tres opciones. Aquí hay tres vestidos, pero solo se puede llevar uno. Sí. Primero va a ser sumamente difícil, va a ser la decisión más difícil. Y al final, no va a ir feliz por el que lleva, sino que va a ir insatisfecha por los dos que dejó. Con lástima, porque... por el que sí. Que... ¡Ay, yeah, dejé, that happened to me for my graduation. I have two dresses. I like the two. Mm-hmm. But when sí. I modeled to my daughters and my husband, they bought it for one. But I wanted more the other one than the one they chose. And at the end, I bought the one that they told me that looks better on you. But at the end, I was thinking about the one I left. Yeah, so you're right. I didn't know that syndrome had a name. Okay. Y nosotros los hombres somos más básicos. De hecho, jamás, es raro, pero jamás cambiamos hasta de peinado, el mismo, para casi que para toda la vida. El hombre es más básico en eso. Yeah. Y esas diferencias son las que nos atraen. Uh-huh. Sí. Uno es bien simple. We don't like the same all the time. Right? I don't like the color my hair. Uh-huh. Really, Rosy? Because las canas. Ah. Ajá. ¿Cómo se dice canas, teacher? The gray hair. The gray hair. Mm-hmm. Gray hair. En mi caso, por ejemplo, yo casi que hay una boda, el mismo traje, graduación, el mismo traje. Bueno, cuando me casé, hasta en la tarde, empecé a sacar el traje, a pensar qué zapato me iba a poner. O sea, no era prioridad. Ajá. Y hasta en ese momento decidiendo la corbata. Imagínate. Pero para una mujer no es cuestión de un par de horas para tomar una decisión. Es, híjole, es la decisión de su vida. Sí, es la decisión de su vida. We worry about the shoes, about the dress, about the thing we are going to wear on the hair, about the flowers that we're going to carry. Yeah. The nails. A lot of, but remember, Luis Enrique, in the day of the wedding, the people are more willing to see the bride. So they don't notice if the man is wearing the same suit that he wore in the previous party that was the previous week. So they don't pay attention to that. But if the bride is not wearing the correct dress, that's a big problem. Yeah.
Definitely. Definitely. Vaya, pues, I guess you finish, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's go. Let's go. I guess everybody finished. Who are missing? Almost everybody coming. Still a couple of seconds. Nice. Nice. Okay. Let's see. What reasons were acceptable and what reasons were unacceptable? Can I have a couple of volunteers to share? Me, teacher. Okay, tell me. My reason, my acceptable reason is the price of the product was different. Mm-hmm. And unacceptable reason, I'm not interested in the product anymore. Okay, perfect. Thank you, Luis Enrique. A ver, thank you, Miss. Another volunteer. One more volunteer. Yes, yes, Rosy. Teacher. Mm-hmm. Assure. Acceptable reason is don't is my size. It's not my size. Okay. It's not my size. And unacceptable is I don't like the color. Okay. It depends. If the shirt was a present, you can change it because you don't like the color. But if it is something that you bought voluntarily, it's like, yesterday I liked the color, but today I don't. When I saw it during the day, it looked different. Or when I saw it in another light, I didn't like it. So, So it will depend. If it was a present, it could be acceptable, right? Okay. I have changed products in Simán because of the color. And they say, oh, it's okay, not a problem, especially when that product was a present, right? Mm-hmm. One more reason, one more person. One more person. Manuel. Me, teacher. Mm-hmm. Okay, tell me. The product is not the one you order. Okay. I don't want that model, I want another. I don't want this model, I want another one. Mm-hmm. Okay. Perfect. Any questions? No, teacher. No. No questions. No, teacher. No, teacher. Gotcha. Now let's see. Let's move. We're reviewing now. Oops. We're reviewing demonstrative pronouns. What is a demonstrative pronoun?
Remember this, that, this, and those. Okay, this, that, this, and those are demonstrative pronouns that you're going to use to complete the sentences. We'll have a couple of minutes to complete and then we check. Let me know when you finish. Yes. Number one sería this. How would you guys meeting like this? This. Yo también opino que this. Yes, this. Talking about a purse in your hand. Because you hablando have it in your de un hand. Bolso. Exactly. Exactly. And you have it in your hand. This, porque ya lo tiene en la mano. Tiene cerca. Exactly. Exactly. Report. What about number two? Does these reports are very heavy. These reports are very heavy. Yo pienso que dos. Pero yes. Dice que los tiene en la, ¿cómo se dice? En el regazo. Ah, es. En la ¿Qué dice? I didn't remember the word in Spanish. Ajá. Ajá. I had the word comfortable shoes. Yes, you say this. What about number three? Dos, miss. Number six, dos. Dos. I had to wear a long walk durante una caminata. Dos. You are in the walking. Todavía anda caminando, ¿verdad? Okay, that. Sería this. No, sería this. I had to wear these comfortable shoes I bought. Porque dice durante una caminata, o sea, todavía anda caminando. Los shoes. For that. Can you bring this? Can you bring, can you bring me? Bring me that. That. Sería. Está lejos. That. Sí, that. Pointing, as, right? Está lejos, no está cerca de él, ni lo tiene él. Exactly. Exactly. Can you bring me that cup I left in Anna's desk? Pointing. Right, pointing. Are Mr. Pineda's children. Those are Mr. Pineda's children. Mm-hmm. Sería this. This. It's a picture hanging on the wall. Ajá. O sea, lo tiene cerca. Pero como está hablando en plural, niños. This. Yo pienso que dos. Sí, yo pienso que dos. Porque usted podría estar en el sofá, ¿verdad? Y la picture. Plural. Those are Mr. Pineda's children. Pero si lo tiene cerca. Sería this. This. These are Mr. Pineda's children. Pueden usar las dos. Sí, cualquiera de las dos puede ser dependiendo de. En el lugar que esté. Ajá, exacto. What about number six? This. Así es igual. Está igual, ¿verdad? My wife and her child. Pero esta es sí. ¿Cómo se pronuncia, Miss? La última palabra. The word. Daughter.
Daughter. Daughter. That's my daughter. Ah, no, es igual. Está hablando de dos personas o de uno. Sí, sí. No, mis. No, yo that, creo que that, sí. Ah, no, no, porque that, dice picture. That. Sí. In that picture. In that picture. La picture es una. In that picture. You will see my wife and daughter. My wife and daughter. Sí. In that picture, you see my wife and daughter. Yes? Yeah. Any question? No, miss. Hey. Vaya, those are demonstrative pronouns. De todos los temas de esta unidad, que quizás fue el más fácil, ¿verdad? El demonstrative pronoun. A ver. Yes. Now here, you are going to complete the questions using can and could. Complete the different questions and ask them to partner and write the answers. What can you... What can you... ¿Qué? ¿Qué se le ocurre? Play football. What can you do for lunch? What can you prepare for breakfast? No, ya que tengo hambre, yo va. What can you... What can you bring for the celebration? What can you sport favorites? Ah, what can you play? Huh? What can you play? Porque acuérdense que también está la otra forma en que usted puede decir what sport can you play. Pero aquí no tiene la posibilidad de decir what sport, porque ya está el what can you, ¿verdad? Solo tiene que completarla con una palabra. What can you play? Sin game. Play. What can you play? I can play soccer. What can you play? What can you cook? Can you cook lasagna? I cannot cook lasagna. Can you cook lasagna? What can you draw? Yes, I cook. What can you draw? I cannot draw anything. Not at all. A rock. Ah, bueno. I can draw a potato. Oye, la chicharrita. Oh, wow. How? What did you write with when? When will you come? Hey, I was thinking about that one too. When could you study English? Yeah. When could you study English? Yeah. When could you help mom? Yeah. Thank you.
But what about when can you? Where can you? Where can you? ¿A dónde tú puedes? I come here. Where can you? You. Where can you travel next month? Okay. Where can you travel next month? Yeah. Oh, no sé si me corrige, teacher. Where can you go here? O lo digo al revés. Where can you come? Or where can you stay? Can you? Where can you stay on vacation? Imagínese que va a viajar, ¿verdad? Va a viajar a otro país. Entonces usted le pregunta dónde puede quedarse a dormir. Where can you stay? Where can you stay? Stay. Where can you stay? Teacher, no es como llegar a... No, aquí. Stay sería quedarse. ¿Dónde se puede quedar? Stay. Sí, stay. Where can you stay? I can stay in a hotel. Or where can you stay? I can stay in a hostel. ¿Verdad? Porque es quedarse, pero como por un tiempo no tan largo. No es que se va a quedar a vivir, solamente durante la vacation. Where can you stay? I can stay in a hotel. So I can stay in a hostel, in a VRV, right? In a VRV. Where can you stay? You can stay in a ranch. Okay. What about number four? How could you? How could you help you? How could you help me? Help me. Okay. How could you help me? Help me. How could you help me? And then number five. Who can you? Who can you? A person, ¿verdad? Who can you? Es la verbo, es el 519. Who can you invite? Who can you talk to? Okay. ¿Otra cosa se les ocurre con el who can you? Who can you? Who can you come? Come ya lo usamos. When can you come? Pero podría poner en vez de come go. Who can you go with? Okay, who can you speak English? Who can you speak English with? Digo yo, no. Sí, claro. Who can you talk to? Who can you invite? Can you... Ahí pueden usar cualquier verbo, ¿verdad? Okay. Who can you invite to the party? Who can you travel with? Mm-hmm.
who can you live with? Who can you spend your vacations with? Number six. Why could you okay. Ese sería el nombre, sí. Why could you Why could you, ¿qué se le ocurrió? Why could you? En forma de qué, de pregunta, why? ¿Verdad? Sí. Okay. El why es por qué. Ajá, pero en pregunta. Pero en pregunta, ¿por qué? No por qué, sino por qué. ¿Por qué? Why could you... No asisten. Why could you not come? Only today. Not come. ¿Por qué tú no asistes? Pero ahí sería why didn't you. Pueden poner el could, lo pueden poner como negative también. Y que está, why couldn't you come? Hacer una negative question. Why couldn't you come? I couldn't come because there was too much traffic. Or I couldn't come because I didn't feel well. ¿Verdad? Why couldn't you come? I couldn't come because I had to work. Yeah. Más cuando da una excusa, ¿verdad? Respondiendo el why, giving a reason for an excuse. Mm-hmm. Any question here? No question? Oye. No, el test se había quedado un poquito de dudas. ¿En cuál? En las últimas. Número sí. Why? ¿Por qué? Why? Ajá, ¿por qué? Podría haber. Uh-huh. Podría Piense ay, que no. Yo por eso con esa me inclino más a que fuera una negative question. Porque no le preguntan por qué pudiste hacerlo, sino porque no pudiste, ¿verdad? Generalmente cuando le preguntan el por qué, es por qué no lo hizo, no por qué lo hizo, generalmente. ¿Ya? A menos que se haya hecho es una travesura. Por eso le decía, why could you not assist them? Ajá, why could, o podría ser, why couldn't you assist? Or attend, mm-hmm. In este caso, why couldn't you attend? Mm-hmm. Mm-hmm. Why couldn't you attend the meeting? Because I was too busy. Because I had a customer. O sea, que ahí le va dando la, le dice por qué, o sea, le dice que no lo hizo, pero por qué, ¿verdad? A la vez. Porque no lo hizo. Ajá, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no pudo hacerlo? ¿Verdad? Porque ajá, no. Está usando el could. ¿Por qué ajá, no por qué pudo no... hacerlo y por qué pudo? ¿Por qué? Ajá, exacto. Because. Uh-huh. ¿Por qué pudo o por qué no pudo? No pudo. Yes. ¿Por qué pudo o por qué no? ¿Verdad? Ese es lo que le pregunta ahí. ¿Por qué pudo? ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo? Ok. ¿Any question there? No question. No.
No question. Vamos a hacer el último. ¿Qué hora son? We have 5 minutes to review. So you will tell me the right option for each of the questions that you have here. Check. Complete the correct option, right? Which word completes the sentence? Would you like? To come to my house for dinner, come to my house for dinner, or for to come? What's the correct one? Would you like to come? To come, yes. Would you like to come to my house for dinner? Number two, in which sentence can you write would like? Would like, I would like. ¿En cuál? ¿Cuál de las oraciones completaría con would like? And I would like to work with animals. With animal. Ajá, exactly. I would like to. I would like to work with animals. Exactly. Mm-hmm. Yes. Sí. Now, number three, which sentence is not correct? One is not correct. Which one? I love some chocolate cake. Exactly. And what about the first one? I think the first one. Okay. Without two. Exactly. It's this one. I wouldn't like to own. Okay. I wouldn't like to own a dog. Number four, which question is correct? Miss, ¿podría explicarme ese I con el apóstrofe y el D? I significa? Would. Ese lo mismo I, significa. I would, pero contractado. Pero súper contractado. Sí. I would. Ah, ok, gracias. I would with contractado. Es negativa, ¿verdad, teacher? Pero lo haces contractado solo con el I o se puede con todos? Which she would, he would. ¿Con las terceras personas? I, you would, you'd. Sí. They y we, no. They, eso suena raro. Ya se ve raro. Ah, ok. De más que, entonces con sería el que como más lo ocupan contractado. Singular. Con I. Con ah, okay. El que más generalmente se ocupa contracto. Ok. A ver, el number four. Dice una pregunta, ¿esa es al bulk? ¿Eso es cuando es negativo? Cuando se pasa una oración en negativo. Sí, este es negativo. I wouldn't negative. Like. Sí, negativo. I wouldn't like any more tea. Está ahí me dijo, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí tiene en forma de contractada. Exactly, exactly. That's with a contraction. Uh-huh. In number four. Which question is correct? And number three. Would you like, would you rather like to call, would you frame? The question is correct. Do you want to have a drink? Your brother want to have a new car? Do you want like to call? Would you like? Were your friends like to come to dinner too? Exactly.
Would your friends like to come for dinner? Ay, qué bonito marco. Sí, esta. Right. Which is the best answer to this question? Would you like a biscuit? Miss, I had a question. Yes, I did. No se puede usar el do cuando está usando el will, ¿verdad? No, no se puede. No puede usar do con ningún modo. Entonces no es la última de la number five. Yes, I did. Eso no sé cómo se pronuncia. Yes, I did. Would you like a biscuit? ¿Cómo contestaría usted? Yes, I like. Yes, please. Entonces sí, es la última. Tercera. Yes, I. Pero tengo. Vaya, cheque. No dice do you like, dice would you like. Le estoy ofreciendo. Oh, you. Yes, please. Yes, please. Two. Yes, please. Yes, please. Give me two. No one, two. Acuérdense lo que decíamos, que cuando usted se le pregunta con would o could, ¿verdad? No va a responder con yes, I would, o yes, you could, sino que va a decir yes, please. Si le pregunto, could you pass me the salt? Sure, no problem. No dice, yes, I could. Este es el mismo caso. Would you like a biscuit? Yes, please. ¿Verdad? Allá, vamos a ver, number six. Complete the sentence. My husband. Likes bananas, sí. My husband likes bananas. He eats one every day. Number seven. Complete the question. Do you like? Exactly. Do you like listening to classical music? Porque si usara would, tendría que decir, would you like to listen? Would you like to listen? Pero aquí no, es un like o dislike, ¿verdad? A ver, vamos con las últimas tres. When, complete the question, right? When? When do you like? When would you like? Like? Yes. When would you like to visit us? Yeah. Would you like to visit? When would you like to visit us? Number nine. In which sentence can you write like? Solo like. No, I would like, sino que like. I like a hamburger and cook, please. No. I really like scary films. Yeah. And the last one, this part of the city looks dangerous. I wouldn't like. To come. Recuerden, usted solo ocupa el would, va así sin tú, pero se ocupa would like, porque el tú es parte del like, ¿verdad? I would like to come. Aunque esté negativo. Aunque sea negativo, sí. I wouldn't like to eat that again. I wouldn't like to stay. Mamá, a Diego y a papá. A mí no importa.
Okay, very good. Now let's go for the last attendance. Ooh. A ver, tell me present. Present. Tengo la cámara. Teacher has stopped as the children. Okay. Yeah. Brian, present. No, Brian. Brian. No, verdad, no vimos a Brian. No, teacher. Okay. Camilo. Camilo, Camilo. Tampoco, ¿verdad? No, teacher. Lo visto. Clarisa, Maribel, Daniel. Present, teacher. Acá. Present. Good. Débora. Elmer Antonio. Present, teacher. Eric Gerardo. ¿Alguien vio a Eric por allí? No lo recuerdo yo haberlo visto. Erika. Presente. Nice. Guillermo. Isaías. Presente. Ivette Elvira. Presente. Carla Vanessa. Presente. Enrique. Manuel. Presente. Reina. Presente, Miss. Reina. Present, teacher. Rosibel. Present, teacher. Vanessa. Present. Elisa, y Belisario, no, ¿verdad? Hoy no. Present, miss. Ok, perfect. Well. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, teacher. No, tomorrow, no. Monday. Monday. Yes, nice. Have good night, nice everyone. Weekend. Happy weekend. Thank you. Happy weekend. Bye. Bye. See you later.